Israel Castro Vélez es Ángelo Armando Galán y figura. Es Ramoneta Cienfuegos de la O. Israel Castro Vélez es Camellito, el Conde de París. Es Don Bernabé y medio metro. El señor Castro es Panchito Zapata y Correa, Cabo Alejo y Policarpio. Israel Castro es el otro, Don Celedonio, el Teniente Tito y Rolo. El señor Israel Castro Vélez es un puertorriqueño nacido en Mayagüez. Miren, comediante, escritor, director, animador de radio y televisión, compositor, músico, cantante y hasta bailarín. Con una trayectoria de más de 60 años, es, sin lugar a dudas, una de las personalidades más exitosas e influyentes, respetadas y queridas en nuestro país. Israel Castro Vélez es el gigante de la comedia. Es el gran Shorty Castro. Ay, maestro. Se le quedó un personaje que fue el primero que yo hice en la televisión y que lo escribía. Ahora se me olvidó el nombre del tipo. Está bien, yo no me acuerdo lo que hice ayer. Sí, no, no, está bien. El esposo de Miguelito Cajillo. Yo no voy tan para atrás. Le diste para atrás el tape. A mi madre, qué barbaridad. Ahorita le pregunto. ¿Qué dice Napoleón? Ah, de Napoleón también. Que era el novio de la criada de Ludovico Afón y era Carmen Belén Richardson. Ok. Chori, de todas las facetas que tú has estado, ¿cuál es la que más te gustaba? ¿Y cuál es la que menos te gustaba hacer? La que menos me gustaba pues era Ramoneta, porque yo no sé cómo estas mujeres pueden caminar con esos tacos. Y además me gustaban todas. ¿Y como músico? Como músico. Yo empecé como conguero. Y terminé como cantante. Como cantante. Yo fui a Nueva York con la orquesta Happy Hill, que me fueron a buscar la casa como conguero. Entonces, el primer año, los merengues los cantaba yo porque no se usaba conga en los merengues. Entonces, lo que hacen los muchachos ahora, que cinco o seis al frente, la justina, pues la hacía yo solo con la orquesta. ¡Ah, no! ¿No había presupuesto para dos bailarines más? No. Y entonces, el que nos llevó le dijo que el próximo año que volvíamos a la Happy Hill quería que yo estuviese siempre al frente de cantar. Fíjate, y hay algo que el público no sabe, y es que el primer rap escribió Shorty Castro, señoras y señores. Sí. Shorty, tú. Lo escribió Cristóbal. Cristóbal Berrío. Mr. Blue. Mr. Blue. Lo hice yo. Y tú lo cantaste. Sí. ¿Tú te acuerdas algo de ese rap? Seguro que sí. Vamos a ver. Oye, chico, ¿para dónde vas? A comprar un Impala del 64. No sea salmón, no pongas un huevo. De Miami importado lo traen como nuevo. En el solar, deja de estar. Este que en el solar, deja de estar. Este que en el solar, deja de estar. ¡Wow! Oye, Shorty, hay alguien que te quiere dar un saludo y es nuestro presidente de aquí de Guapa Televisión, Joe Ramos. Él no se acuerda casi de nada de lo que tú hiciste. Pasa por acá, Joe. Yo estaba también, está como tú, caminando lento, pero... Tuve un accidente, Shorty, pero... ¿Ah, sí? A ver, madre, un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. Gracias, gracias. Una institución para Puerto Rico. Gracias, Joe. Gracias, gracias. Y que estés con nosotros muchos más. ¿Oíste? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, ahora. Vamos a ver. Sí, te deseamos de verdad. Casi 30 años estuve yo aquí en este estudio. 30 años, imagínate. Casi. Imagínate. Yo llevo 20 ya aquí.
Exacto. Así que casi le alcanzo. Ah, pues más o menos. Pero bienvenido, siéntate, Shori. Siéntate. Gracias. Un orgullo para nosotros que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Joe. Que estén bien. Muy bien. Gracias, Joe. Bueno, hoy te tenemos muchas maldades, ¿verdad? Ajá, yo ahora sí, pero espérate, antes de las maldades, quiero que el elenco salude a Shori, los muchachos. Adelante. Es el Shori, bombón, pero yo me paro para darte un beso, papi. Dame un besito por acá. No tenemos que parar. Dios me lo bendiga. Pero si yo soy tan bajito, ¿por qué tú te paras? Para que tú no tengas que hacerlo. Las nenas te vamos a dar un beso. Primero. Bien rico. De verdad que estamos orgullosos porque usted ha sido uno de esos que ha abierto ese camino para que muchos de los que están hoy haciendo lo que tú haces, porque continúas haciéndolos, haciéndonos reír, usted fue uno de los que abrió ese camino, así que nosotros vivimos más que agradecidos por eso. Gracias, belleza. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que admiro y hasta envidio esa lucidez que tú tienes, porque yo no me acuerdo lo que hice ayer. Dios te bendiga y te regale mucha salud. Sí. Emilio, era el que escribe el libro. A ver, María, te quedaste con eso. Emilio Heike. Emilio Heike, ok. Emilio Heike era el que lo escribía. Mira, Melwin empezó contigo también, ¿verdad? También. Chevy fue mi primer director. Yo lo dirigí. Chevy. Él fue el que construyó a Chevy. En el mediodía, con Luisito Vigoró, y fue mi primer director. Y cuando esos libretos, decía, ese libreto es así tan tan, y el mejor que arreglaba los libretos en Puerto Rico se llama Shori Castro, un comediante de tres padres, como tú sabes cómo es. Este final tampoco lo vamos a hacer. Así mismo es. Oye, los mejores punchlines me los dio Shori Castro, y fue que me formó el personaje. Que gracias, Shori. Te lo agradezco. Bueno, y otro de los invitados que vino a saludar a Shori, esta es de las maldades que te vamos a hacer ahora. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Jacobo Morales. Ángel Guardián. Ángelo, esto sí se hace. Siéntate ahí, Jacobo. Gracias. Qué bueno. Ay, María. Mira qué bien. Bienvenido, muñeco. Gracias. Maestro. Gracias. Saludos, maestro. Gracias. Saludos. Qué bueno. Eso es. Qué bueno verte. Claro, qué bueno. Qué lindo. Fue el guardián de Ángelo, o sea, mío. Y fue el novio de Jaboneta. Bien, Jacobo. Sí. ¿Te acuerdas de la boda? Sí. Con velo y corona y sí, todo. Sí, señor. ¿En qué estudio fue? Sí. Aquí mismo. Aquí mismo, pero no era sí. tan grande. Ah, no. Nada tan grande. Oye, Jacobo, que tú recuerdes cuál fue alguno de los sketches así más memorables que tú hiciste con Shori. Con Shori, sketch memorable. A mí me encantaba ver el Conde de París. ¿Tú te acuerdas cuando sacaba de la nevera un bizcocho grande y partía un pedacito? Dejaba el pedacito y sellaba el bizcocho. Todo lo hacía Jerez. Exacto. El asunto es que cuando yo iba a Mayagüez, casi todos los fines de semana, yo soy del barrio París. Ok. Pero Armando Galán y Figura era de Dulces Labios, porque Dulces Labios, el mamito. Mamito, claro. Y yo iba a Mayagüez y los panas míos me decían, pero Shori, tú eres de París, tú no eres de Dulces Labios. Y yo soy de París, el que es Armando Galán, el que es de Dulces Labios. Y cómo yo me quito esto. El Conde de París. Ahí está. Todo el mundo contento. Y yo le estaba comentando a Shori, después de bastantes añitos, por la calle. Acabo, Ángelo, eso no se hace todavía. Todavía. Sí. ¿Por qué? Bueno. Ese es uno de los dos personajes que más me también. Sí. Y hay otro amigo tuyo que te viene a saludar, a ver si tú te acuerdas de él. Un fuerte aplauso para Efraín López Neri. ¡Ay, María! Efraín López Neri. Para el rating, es bueno.
la misma escalera que siempre tratan de tumbarme. Espérate, yo me voy a caer también para que me vengan a agarrar. ¡Qué pollita! ¡Efra, Efra! ¿Distinguido? Sí, muy bien. Toma asiento ahí para... Efra. ¿Cómo está usted? Un placer. ¿Sí? Bienvenido, Bombón. Otro director mío. También. Otro más. Sí, sí, ese es el de cine. Hola, bella. Siéntate, siéntate. Muy bien. Pero espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a agrandar el combo. Porque ya tenemos a Jacobo, tenemos a Efraín. Fíjate, había un personaje bien importante que su frase emblemática era... ¡Eso! Que estamos buscando. ¡Cristóbal Berríos! Mr. Blue. Por fin, quédate sentado. Reina por un día. Ah. Te quiero mucho. Igual. Tú lo sabes. Igual. Espérate, y falta uno más para acabar el combo, para agrandar el combo. ¡Adrián García! Pero que no hable, porque nos estamos vendiendo a cora. Ay, mira quién está aquí, me voy a caballo y me vengo en yegua. ¿Qué es eso? Mira, tú estás tan loco, te pusiste el micrófono en el bolsillo, úsalo para que... Es que no me gusta tener esta cosa en la mano. Te ilusiona, siéntate. Siéntate. Bueno, muchachos, aquí tenemos aquí parte del corillo. Parte, porque esto es parte. Esto, desafiando a los genes, porque todos trabajaron en desafiando a los genes. ¿Qué vas a hacer ahora el matrimonio? Señor moderador. No tengo chavo para mantener nada. Eso que estamos buscando. Unos cuantos billetitos. ¿Cuántos años ustedes hicieron eso que estamos buscando? ¿Unos cuántos años? 25 años. 25. ¿Cuánto? 25. ¿Cuál es? Parecía que no era nada. Pero... No ves que le salía. Parecía que no era nada, pero eran 25 años. Era el programa y no para rato le salía a Tommy. Pero... No tenía que pagar libretista. Mira, tú recuerdas que eso fue para 1964. Imagínate tú, cuando Pancholo metió la pata y habló de la potranca. ¡Ey! No le des para atrás a la historia. Sí, señor. Ahí. Llamaron a Tommy y dijeron, mañana tiene que haber otro programa en ese. Eso fue sí, señor. Guapa. Entonces lo que hizo Tommy, dijo, nos dijo a nosotros, vamos a poner los genios ahí en lo que se me ocurre algo. Todavía está buscando a ver qué va a poner. Todavía. Después de los genios. Oye, Efra, así de las loqueras así que ustedes hacían en eso que estamos buscando, ¿qué te acuerdas más así de...? Porque tú hacías de Don Florito. Tú hacías de... ¿cuál más? Don Florito. No sé, que es que yo estoy tomando unas píldoras para la memoria y no me la tomé. Don Lolo. Ahora que dijiste eso, Don Lolo. Don Lolo. Don Lolo. Don Lolo, Simoncito, Ampelito, ¿te acuerdas? Don Lolo. Inocencio, ¿cómo se llama? No. Doña Panchivida, se encontró un débito. Ese era el tema de... De Don Florito. No, con la cuchividad del zapatevido. Bueno, es que era una época tan chula. Angelique tiene... Tenemos que irnos a... Bueno, tenemos que hacer una pausa. Esto está muy interesante, pero luego de ella llegan más sorpresas para nuestro querido Chori Castro. Así que usted no se lo puede perder y quédese ahí y agradecida de que todos estén aquí. Bueno, vamos a seguir aquí haciendo maldades con Chori. Sí. Te voy a presentar otro corillo más. Vamos a ver. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Edgardo Huertas. ¡Ajá! Pedro Juan Texidor. ¡Ajá! Juan Manuel Lebrón. ¡Anda el Caribe! Y Otilio Warrington Bizcocho. Con Otilio nada más se hubiese llenado esto. Mi querido amigo. Ave María, tú sabes que te quiero. ¡Qué bueno! ¡Ah! Y se me olvidó.
Eddie Miró. Casina. Casina. Anda, cariño, estamos en la misma. ¿Y esto qué es? Ajá. Pero ven acá, si Chorita me sigue a rueda el domingo, ¿qué pasó? Ya está caminando. A ti hay que tenerte miedo. El baby food, el baby food. Rueda el domingo y ya hoy estás caminando y sin andador. Castro, no te sientes. ¡Ay, qué pasa! ¡Adiós! Contigo no me subiese ya no esto. Mira, yo quiero... Oye, Chori se ve mejor que todo lo que han pasado por ahí. Definitivo. Siéntate, siéntate, vamos a sentarlo. Tú sabes que Bizcocho estuvo una vez hospitalizado. Ajá. Bizcocho y me pana, siéntate, siéntate, Chori. Déjame ir a ver, lo voy a ir a ver. Mira, antes de que Chori empiece, que los muchachos no se vayan. Porque todos los que han pasado por aquí, vamos a tomar una foto de todo. Ay, de grupo. A ver, dentro de un mes vamos a empezar a hacer los checkmarks. Los checkmarks. ¿De quién se va después? No, de quienes estuvieron presentes. Ah, claro. Yo fui al hospital a verlo, ¿no? Mi pana, de Bizcocho, estaba contado ahí. ¿Cómo estamos, Warrington? ¿Tú sabes? Warrington, por favor, no te me vayas. Me dijo, gracias por lo mucho que me quieres. Y dije, no, hay que cargar esa caja. Se necesita. Ese Chori. Eso es así. Edgardo, tú que eres el historiador de todo este corillo, ¿cuáles fueron los momentos así más... Bueno, tú sabes lo que pasa. Importante de Chori, que tú recuerdes. Bueno, es que Chori ha tenido todos los momentos, han sido importantes todos. Porque ha tenido como músico, sí. Como cantante, como comediante, como libretista, como compositor. Pero yo creo que la magia de Chori está en que a través de las palabras que él ha escrito, muchos que fueron los mejores comediantes de este país triunfaron. Nunca se le da el crédito, pero fueron sus voces y sus ideas las que hicieron triunfar a muchos. Así es que hay una clase artística que te debe haber sido famosa. Gracias, Chori, por tu sencillez. Yo quisiera hablar así cuando sea grande. Entonces, como yo me criaba aquí de nene, entre todos estos bambalanes, claro, yo viví muchos de esos momentos. Yo viví Esto No Tiene Nombre, viví Jajajajajó con Agreló, viví todo ese, el show de Tommy, toda esa época gloriosa del show de Tommy. Y después... cuando me mudé para allá, viví los cacucómicos, que yo fui el artista que más cacucómicos hice. No sé por qué, me quería, parece que mucho... Víctor Álvarez me quería, me tenía mucho cariño. Igual a con Paquito. Cacucómicos. Cacucómicos, que fue aquí la fila de gente para ver cacucómicos en Nueva York. Sí, señor. Impresionante. Aunque yo sabes, le daban la vuelta a la panza, a la manzana. Hey. Pero no era cuestión de tú aquí y detrás este y de... No, no. Eran uno, dos, tres, cuatro, y detrás cuatro más. Y detrás, cuatro filas. Cuatro, sí, wow. Y Chori ha sido sencillo, mira. Chori ha sido libretista y director artístico de incontables producciones exitosas. Pero Chori siempre, en una ocasión cuando yo producía un especial de Esto No Tiene Nombre, se sentó como un soldado de fila a escuchar cómo le dirigían. Y yo le decía, pero si usted me puede enseñar a mí a dirigirlo. Chori... los chistes de Chori siempre está riendo en IPR, es que siempre tiene una sonrisa. Yo siempre he pensado que el director artístico del piso, los movimientos que indica que hagan son tan cómicos como lo que hablen, ¿no entiendes? ¿Y cómo era cuando tú dirigías a Grelo? Cuéntale. No diga lo de los libretos detrás de los bastidores. Sí. No. Olvidémonos de aprendernos el libreto. Hablemos de los movimientos. La cartulina. Esa era fácil porque era poner, vete aquella cartulina ahora. Ese era el movimiento. ¿Tú sabes cómo yo conocí a Chori? Ajá. Cuando yo llegué a estudiar en Mayagüez al colegio. Chori trabajaba en un laundry. Repartía ropa en una bicicleta. En la rueda de atrás de la bicicleta me inventaron algo y él colgaba la ropa. Y Chori, en Mayagüez. ¿Te acuerdas? El Londres Gitani. ¿Cómo se llamaba el Londres? Gitani, porque era de un árabe. Ah. Ahí fue donde, de ahí salió mi nombre. ¿Cuál? Mi apodo, Chori. Ah, y trabajaste con el equipo de béisbol también. Por eso. Y después fue cheerleader en el colegio, con la banda del colegio. También fui cheerleader de la banda del colegio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cole!
colegio. Ra, ra, ra. Oye, está más claro que todos los que han pasado por aquí. Sí, verdad, mucho más. Después, que después que yo me fui para acá, que dejé de ser de todas esas cosas, pues pusieron a un tipo a hacer el cheerleader. Ajá. Y dije, sí, colegio, lo que tiene que hacer es repetir la letra y más nada, ok. Pero parece que no tenía mucha escuela. Ajá. Y dije, sí, sí. O, L, L, E, J, J. Y tú no puedes creer que el día que va a debutar en televisión, que va a debutar en la Taberna India, con Diplo, se murió Diplo. Después que había llegado desde Mayagüez en carro público y en Coahuila y todo. Ay, mi madre. O sea que no, Johnny se la ha traído. Sí, ha luchado desde siempre. Mira, Juanma, ¿y qué recuerdo tú tienes así de bueno, lo que era que hiciste con Johnny? La historia mía es bien fácil, porque el primero que me dio la entrada aquí a Guapa fue el señor Chori Castro. Yo salí de Telefónica y me dijeron, si te va bien, te quedas. Si no, vuelves a la Telefónica. Mira dónde estoy todavía. Estoy esperando la Telefónica. Todavía. Entonces yo llegué aquí. Mira, Chori, yo imito a Grelo en unos personajes y ahí tengo unas cuantas ideas por ahí. Entonces me dice, ¿cómo hablo? Yo, llegó la luz mancebo. Yo soy yo voy a ser el nene de... Entonces me dice, mira, espera, se parece. Entonces viene él y dice a Jacobo, Jacobo, tenemos aquí a Juan Manuel, y entonces, mira, imita bien, hace las cosas bien. Entonces me dice, ¿puedes entrar hoy? Y yo digo, sí, estoy preparado. Ahí mismo, ese mismo día que yo le dije, Jacobo me dice, bueno, que venga mañana. Él dice, no, él está preparado. Y entré. Y gracias a Dios, por ahí para abajo seguí. Y entonces los cagos cómicos, este era el que tenía el personaje del veterano, el que lo escribía, este caballero que está aquí. Y muchas cosas más que grandes, cosas chéveres que ha hecho conmigo, inspiración mía también como conguero, porque tocaba conga allá en el A23, en el club Los Alecos, ¿te acuerdas? Los Alecos. Allí nos vimos una vez, entonces él echó un solo y yo vine con el solito. Yo vine con el solito mío. Humilde. Saoco me enseñó. ¿A quién yo puse a trabajar? ¿A quién puse a trabajar en Los Genios? Que fue un palo. Jimmy Díaz. Alma Blanca. Alma Blanca. Sí. Hombre, qué bien. Sí, sí. Ese es el padre León. Era una imitación del padre de voz y todo. Y dicen que cuando lo vio por primera vez en televisión imitando el padre León, dicen que la carcajada del padre León se escuchó hasta el viejo. Pedro Juan, ¿y tú, ¿qué recuerdo tienes así? Bueno, de Chori, me acuerdo que escribieron un libreto que yo tenía que hacer de un rapero. Y entonces yo dije, pero es que los raperos siempre van acompañados, son dos. Entonces, pues, le dije a Chori, Chori, como estábamos trabajando en el grupo del Vigoró, del Mediodía, yo dije, Chori, ¿tú puedes hacer un rapero conmigo para entrar en la comedia del Mediodía? Me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y ahí mismito dijimos, ok, somos raperos, pues yo soy rap, tú eres Jero. Entonces, ahí empezamos, hicimos el nombre de los raperos, pero Eros y rap. Y entonces le buscamos un radio bien grande a Chori. Chori era el que cargaba el radio, que no podía con él casi. Una cocolera. Sí, la cocolera aquella. Rap, y Eros y rap. Y esa rap, es la canción que se inventó. Eros y rap. Se la inventó él ahí. Chito, ¿para dónde vas? A comprar. Ahí fue que vino. Vamos a hacer una pausita. Vamos a ir ahora con Angelique y regresamos ya mismo. Hola, aquí ya, en Desafiando a los Genios. Parece un sueño, otra vez. Se me ha encomendado esta labor de ser moderador de Desafiando a los Genios aquí en Guapa. ¡Qué gran experiencia! ¡Cuántos recuerdos! Pero bueno, eso es aparte. Es para seguirlo disfrutando en otra ocasión. Ahora, con el rigor de siempre, vamos a comenzar a Desafiando a los Genios en el día de hoy. Este Desafiando a los Genios especial. Inicialmente, el público se va a enterar de cuál es el tema que hemos seleccionado en la tarde de hoy. Está en pantalla el tema, silencio, nadie lo conoce en el estudio. Sunshine ha expresado su sentir en ese aspecto. Me reafirmo en que nadie lo conoce, se está sonriendo. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. En primer término, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Don Florito.
capullito de rosa. Es una gran canción que yo cantaba de serenata, ¿me entiendes? Y debo aceptarle que su voz está brillante, está muy bien y que está en muy buenas condiciones. Muchas gracias. Ahora, una vez más, yo solicito, sugiero que concentren bien en el tema que han de seleccionar en el día de hoy, que espero que queden, que merezcan el aplauso del público. Jacobo, la verdad que te felicito porque no cambias nada, nada, nada y te ves sumamente joven. Muchas gracias. Que es lo importante. Muchas gracias. ¿Puedo saludar al público? Sí, cómo no, pero brevemente, por favor. Como es breve, solamente les digo hola. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, don Florito. Y ahora, querido público... ¡Pocho! ¡Aquí, Pocho, aquí! ¡Aquí! ¡Pochito, Pochito, un pelito! Don Florito, don Florito, don Florito, ya, por favor. ¿Qué, qué? Ya está bien, ya está bien. ¡Soy un artista conocido, Jacobo! Sí, sí, pero, ¡si no me diga a mi público! Pero también hay otros compañeros que hay que llamar... ¡Gobernador, y... aquí, saludo! Don Florito, por favor, ya, ya. Está bien, ¿ok? Ya, muy bien. Y ahora, señoras y señores, en Desafiando a los Genios, tenemos el gran placer de presentarles a alguien que representa dinamismo, representa agilidad y también el gozado del favor del público por décadas en este país. Me estoy refiriendo a Pastor Menta. ¡Epa! 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 ¡Eso, eso! Muy bien, Pastor, muy bien. Bienvenido, excelente. Muy bien. ¡Ave María! ¡Oh, qué bueno! ¡Hermanito, qué bueno verte! Muy bien, ¿estabas jangueando con Chori ahora mismo? Ese no cambia. No, no. Hay muchas cosas que no cambian. Igual aquí, acuérdese. Sí. La segunda vez. Es la segunda vez. Dos veces ya. ¡Jacobo! Eso está difícil, ¿sabes? Sí, pero bueno, es que hay tanta emoción alrededor. Yo creía... La memoria está muy bien, ¿eh? La emoción, ¿eh? Es el sentimiento de unidad que hay. Yo creía que había boom como antes, que era en el aire. Se acuerda. Y ahora hay que tenerlo en la mano, no me gusta tener esa cosa en la mano. Pues está bien, déjelo aquí. Ajá. Y eso además impone cierto silencio que conviene en este momento. Porque ahora vamos a presentarles a una figura que muchos recuerdan, muchos recuerdan en este país, por muchas razones. En Desafiando a los Genios, ese comienzo de él al preguntar es inolvidable. Ese que empezaba diciendo... me estoy refiriendo a Mr. Blue. ¡Oh, ¿qué tal, Mr. Blue? ¡Oye, vaya, DJ! ¡Jacobo! ¡Mr. Blue! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto verte! Igual, ¡qué gusto verte! Igual, Mr. Blue. Oye, ven acá, Martito. ¿Se te ha caído un poquito, pero? Un poquito. Mr. Blue, mire, que usa el micrófono. ¿Eres? También. Lo tengo aquí, lo tengo. Ya sé que lo tiene, pero úsalo. Lo tengo aquí, lo que pasa es que no funciona. Sí. Ah, bien, perdón, ya, adelante. Sí, no, sí, todo muy no, bien. No, quería decir. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Los otros días fui al médico porque ya uno como que no oye bien, ¿verdad? No, pero me está oyendo bien, ¿verdad? ¿Cómo dices? Que si me está oyendo bien. No, sí, perfectamente. Sí. Muy bien. ¿Qué me lo dices? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué? De lo que tú dijiste. ¿Qué dije cuándo? ¿Quién? Yo. ¿Cuándo? Ahora. Ah, después. Seguro. Ya está bien. No importa. Ya el público está enterado del tema que hemos seleccionado, Mr. Blue. ¿Dónde me toca? Aquí le sugiero que ocupe asiento aquí. En primer término. ¿Dónde está la silla? Usted viene acá. Usted viene acá. Échese para acá. Échese para acá. Ahora estamos. Muy bien. Silencio. Resuélvaselo como pueda. Ay, Dios mío. Yo noto a Jacobo como excitado. ¿Tú no lo notas? Yo no lo noto. Como medio excitado. Yo no... ¿Está nervioso? ¿Se habrá tomado los medicamentos? Yo no creo. Sí, le digo, yo no tomo ya lo suficiente, ya lo hice. Lo que él toma es otros medicamentos que yo sé en la barra que él los toma. Ah, vamos a dar comienzo inmediatamente al programa de hoy. Adelante, Mister. Sí, adelante, don Florito. Ya. ¿Por qué tenemos que adivinar? Porque es el. Pero óyeme, si hoy no es. A ver si hoy lo logran. Lo que estamos haciendo. A ver si lo logran. A mí me invitaron aquí a que yo viniera a ver a Chori. Silencio. Y yo vi a Chori. Silencio ya. Ya.
Adelante, no don Florito. No me tiene que mandar a callar así, de esa manera. El tema de hoy... hacerlo de otra manera. Ya, con el tema educado. De hoy. Es que no, es con que el... no oye, no oye. Concho, con el tema ya. ¿Quién? ¿En la calle quién estaba en la calle? ¡Chori! ¡Chori! ¡Ah! Ese sí, amigo hoy, mío. Sí. Sí. Ya. Yeah. ¿Eh? Adelante, don Florito. Adelante, don Florito. No puede ir adelante. No, esta cosa molesta. Quédate ahí. Entrate. Eso es. Don Jacobo. Sí, diga, 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 diga. Diga. Eso que estamos buscando. Ajá. Tiene que ver. Con. Contigo. Sí. Conmigo. También. Con él. Con él. Con él. Muy bien. Con todos aquí. Sí. Y con el pueblo de Puerto Rico. Claro, eso es. Dios mío, por fin, qué bueno. Dios, gracias, Dios mío. Muy bien, diga ya el tema, ¿es? El income tax. No, hombre, no. No, ese no es el tema, no es el tema. Yo creía que ellos iban a... Eso tiene que ver con él, contigo, conmigo. Pero no es el tema. Y con todo el pueblo de Puerto Rico. Y todos tenemos que pagar. No es el tema. ¡O no están preso! ¡Ya! Usted, adelante. ¿Me mandó a callar? ¿Adelante qué? Con el tema, trate de dar con él. ¿Quedé con él? Sí. Demuéstrale, demuéstrale. ¿A quién le meto más? Perdón, perdón. Y hable por aquí. Él es el culpable. Y hable por ahí. Él es el culpable. Y aquí todo el mundo que habla. Que hable por ahí ya. Canta. Estoy cansado que me mire de la manera que me está mirando. Es que. Estoy ya cansado, se lo digo dos o tres veces. Por lo tanto. ¿Quieres que te lo repita? Que trate de dar. ¿Quieres que con se el lo tema? Repita otra vez? Trate estoy de dar con el tema y acabamos ya. De la manera que me está mirando. Adelante. No me mire así. ¿No te gusta que te mire? Bien. ¿Y si es un romance? Nadie sabe. Mire, ya, adelante. ¿Ya qué? Con el tema, trate de dar con el tema. Voy. Ajá, bien. Como todo el mundo canta aquí cuando yo canta, 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 canta. Que, porque ya, yo ya, cantando ya, no, Dios, ya, no por está favor, el teo. Ya, ¿ah? Ya, ya. Sácaselo, sácaselo, sácaselo. La playa de Vega va, la mar chiquita, su rinconcito de ensoñación. Eso te gusta a ti. De agua. ¿Qué? ¿Qué? Patrio. El tema. Por el favor. Tema. Ok. Vamos al tema. Vamos al tema. Yo voy a tratar de averiguar. Tú vas a ver, cómo esto se acaba. Aquí dele, mismo. Ya, ya. Aquí mismo. Yo los voy a ayudar. No tengo caso. Hasta donde pueda los voy a ayudar. Okay. Dele. Eso es un junte. Un. Un junte. Un junte. Sí. Y ahí. Ellos. Como que se llevan bien. Generalmente se llevan generalmente. Bien. Okay. Generalmente. Bueno, ese, bueno. Okay. Tiene que ver con Mr. Bloop. Tiene relación con Mr. Bloop. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ay, por fin! Tiene que ver con don Florito. ¡Sí! ¡Yo no soy nada malo! ¡Checa! Siga. Tiene que ver con don Jacobo. Tiene que ver con Jacobo también. ¡Ya lo tengo! ¿Cuál es el tema? ¡Una égida! Eso tú lo dices por Jacobo. ¿No? Era lo caroso que está, mira, viejo. Eso es que se lo pinta, él me lo dijo ahorita. Yo me lo pinto de blanco, dice. Es más viejo que el frío. No, güey. ¿Sabes lo que es el sol? El chicha el sol. Es más viejo que el chicha el sol. ¿Qué? Diablo. Hace tiempo yo no vi eso. ¿Te acuerdas de eso? Cuando Dios dijo, hágase la luz, y él debía dos meses. Ya está bien. Adelante. Ya vamos, ¿cómo ya no sé? Adelante, ya usted. Es más, él se fracturó una pierna cuando se bajó del arca de Noé. Bueno, ya basta de chistes, ya, se está acabando ya. Última oportunidad. Última oportunidad. Adelante. Usted se merece todo el respeto. Muchas gracias. Y la consideración de nosotros. Muchas gracias. Que me eche para acá. Pero echamos para acá. Mira, cara. Por cuestión de Chori Castro, que está con nosotros. Ya, Chori. Chori está allá. Señor moderador. Mira, que te eche para acá un poco.
Mira, señor, de este para acá. Oigo. Sí, mira, vente aquí. Ah, lo oigo, sí. Ok. Señor moderador. Sí. Distinguido señor moderador. ¿Lo oigo? Heme aquí en la tarde de hoy con el propósito fundamental de tratar de conseguir cuál es el tema que vamos a hemos averiguado que lo que la puerta para el buen llorar desde el principio. Muy bien. Ok. Bien. Señor don Jacobo. Sí, ya está, sí, adelante. Eso que estamos buscando, don Jacobo, tiene que ver con cuatro personas. Sí, muy bien. Te lo dije. Ay, Dios mío. Dios mío, que esta vez se pueda ya. No solamente eso, don Jacobo. Eso que estamos buscando tiene que ver con averiguar un tema. ¡Sí! Era, era. Estoy cerca. Lo tienes, Estoy caliente. Sí. Ok. Ayúdame. Dame algo. Tiene relación con un... Tiene que... Conjunte, dijo. Eso está bien interesante. Conjunte. Y voy más allá, lo voy a ayudar. Ayúdame. Con genios. Ya lo estoy diciendo. Ya no tiene que ver con ellos. Ya lo tienes. Tiene que ver con ellos. Con genios. Lo tengo aquí. Sí, y conjunte. Y conjunte. Sí. Y con alegría. Sí. Y con... Por mi madre que no sé lo que es, chico. No sé lo que con es. Genio, con genios, con junte, con alegría. Con... No sé qué. Tiene que ver con nosotros. Sí. Ave María. Tiene que ver con usted, con usted, con usted, conmigo. Tiene que ver con relación con usted. Tiene que ver con usted. Ah, ya sabes lo que es. Eso, los desempleados. Dame un minuto. Tiene que ver con los juntos. Sí, sí, sí. Y con genios. Entre comillas. La, ¿la qué? Junta de fiscal. Doctor fiscal, no. No, ese no es el tema. Muchacho, mira, lagarto sea. No es el tema, han fallado una vez más. Bueno, ya se acabó el tiempo, ¿verdad que sí? Sí. Ay, bueno, pues, no podemos. Lastimosamente se acabó el tiempo. Ajá. Así que muchas gracias por haber participado. ¿Tiene que ver con nosotros? Sí. Lo tengo. ¿Cuál es? Estamos en Mayao, nos tenemos que ir. Bueno, gracias por su atención y ya. Y seguimos aquí con este homenaje a nuestro querido amigo, hermano y co-comediante. Chori Castro. Oye, Chori, dime. La primera vez que yo participé en Los Genios, me acuerdo, fue en el Canal 7. Ah, fue otro genio. Fueron otros genios. Porque este ha sido el programa más imitado. Se han hecho miles de invitaciones. Pero entonces recuerdo que cuando yo llegué, Tommy me dice, vete allá abajo, que están los muchachos allá. Y yo llego, tú estabas tras bastidores. Y tú vienes, yo te pregunto, mire, con permiso, yo estaba crudito, mire, con permiso, pero ya yo estoy listo, ¿dónde está el libreto? Y tú me dijiste, ¿qué libreto? Mira, ahí están los tres temas. Y yo, pero y todos estos temas, y me dice, ¿cuántos programas vamos a hacer? Y tú, no, esta tarde hacemos 5 programas. Se hacían 5 programas en una tarde. Así era. Uno detrás del otro. Bueno, y alguien que nos va también a recordar momentos así chéveres de... ¿Qué pasó con Chori Castro? Ay, Dios mío, Chori, prepárate. Ponte seatbelt.
Señoras y señores, el locón, Luisito Vigoró. Aquí está. Carlitos Maldonado. Y Junior Abrams. Anda, pal. Ay, mi madre. Tenías que esperar que yo estaba almorzando para grabarme, para llamarme para allá. Tú siempre cacheteando. Pues claro. Ay, Junior, Dios mío. Cállate tú, para que hables ahí. Mira, está buena la carne guisada. ¿Te la comieron? Digo, está buena porque tú dices que está buena. Tú no le diste de probar a nadie. Logroño, tienes que prohibirle al guitarreño que se ponga el jacket de ese del FBI. ¿Por qué? Estaban los técnicos vaciando los lockers y flochando todos los como locos ahí. Por poco no hay programa. Por poco no hay programa. No había quien hiciera la cámara. Ven acá, Luis. ¿En cuántos revoluces tú has metido a Chori? En todo. En todo. Desde... El primero es cuando empezó a escribir la versión de nosotros, de Desafiando a los Genios, que nosotros hicimos eso que estamos buscando. Chori, cuando eso, trabajaba con Paco en Telemundo. Yo le dije, a mí no me importa, tú me tienes que escribir los libretos. Y él venía guillado, porque Paco no se podía enterar. Sí. Me entregaba los libretos ahí en casa, y yo venía y los usaba en el show del mediodía de nosotros. Y desde ahí pues comenzamos la hamaca... Todas las obras de teatro hicimos. Después, escríbeme las canciones para que come, la cante. El choferito. El choferito lo hacía también. Nada, y de verdad que fue como un bálsamo de alegría, y sobre todo lo que todos han dicho es el timing. Que Chori le impartía a las comedias y a todo. Y lo bueno de Chori es que nosotros nos íbamos a trabajar, y tú sabes que usualmente, y tú lo conoces muy bien, después de las funciones, pues nos íbamos a compartir. Hablar de los errores que habíamos cometido en escena. Sí, claro. Hasta altas horas de la noche. El único que llegaba a tiempo al otro día por la mañana era Chori. Todos los jóvenes estaban escriquillados, embaratados. Y Chori, bueno, ¿qué pasa que esta gente no llega? O sea, que el sentido de responsabilidad de la generación de Chori y muchos de los compañeros que están aquí, Eddie, Jacobo. Sí, arregla. Gente, Luisito le decía a los empleados, mañana nos reunimos a las 6 de la tarde. Dile a los muchachos que a las 4. A Chori dile que a las 6. Pero nada, experiencias bien chévere. Viajamos. Tú sabes que a Chori le encantan los aviones. Oh. Muchachos, eso es una cosa. Tenía que tomarse 2 litros de vodka para montarse en el avión. ¿Te acuerdas cuando llevaban los comediantes a Don Francisco? Sí. Llevaban los comediantes de aquí. A la gente, llevaban a los sábados gigantes. Y Chori iba gentío como una patita. Pero ¿y cuál, qué fobia tú le tienes a los aviones? Que no, simplemente no te gusta. No. Es que yo padezco de claustrofobia. Ah, ¿de yo qué? Me meto en un ascensor y hasta que no abre, yo no estás estoy tranquilo. Tranquilo. Mi madre. Carlitos Maldonado. Es de vértigo, es claustrofobia. No, gracias a Dios. No, también. Gracias a Dios que no padezco de vértigo. Pues tú te imaginas, si Dios me hubiese echado como picurín, estaría en el piso en Atajal. Carlito, ¿cuántas veces tú dirigiste a Chori? Mira, muchas veces. Para mí, como director de televisión de cámara, fue una gran experiencia. Cuando hacíamos, por ejemplo, entrando por la cocina, donde yo me encargaba de la cosa de las tomas de cámara y Chori montaba a los actores, actuaba y muchas veces escribía el libreto. Y había una cosa que logramos los dos, que yo creo que es súper importante, y era la cosa del ensayo. Aquí se ensayaba en cámara. De escuelita, decían los técnicos. Se ensayaba en cámara 2 y 3 veces. Que después tuve la suerte de hacerlo contigo en el condominio. Y para mí es lo vital en un programa de televisión que hay ensayo, no la improvisación, que ya no existe, ¿verdad? A veces. Esto, pero fue bien agradable esa combinación de él y yo. Y de verdad que... Quiero felicitarte a ti, a Gilda, aprovechar a decirles que hacer este homenaje a Chori es una cosa, un gesto muy bonito y muy, muy, muy loable, de verdad. No, y te lo agradece más Buxela y Eret. Están ahí frente a la pantalla y decir, déjame ver los clientes que vienen en los próximos 2 años para acá. Nos tienen en orden alfabético. Definitivamente Luisito debe ser motivador. Ese es Luis Vigoró. Junior, rapidito. ¿Qué me tienes que decir de Chori? Mira, yo, la vida me ha dado muchos privilegios. Me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado muchas satisfacciones. Y yo creo que el haber podido hacer un programa de radio con Chori Castro es una de ellas, porque estamos frente a una figura que es una
leyenda de la comedia en Puerto Rico por mucho tiempo. Es uno de los actores, comediantes, escritores más queridos. Uh-huh. Es un hombre de pueblo, un hombre que siempre está con la masa. Él se ha dado a querer, la gente ha reconocido su gran talento y yo, gracias a Dios, pues tuve el privilegio de compartir con Chori Castro en un programa de radio. ¿Y lo que cómo dice... era Chori en audio? Porque, o sea, Chori todos lo conocemos porque estaba en televisión, pero en radio... ¿cómo? Lo mismo. Cada vez que hacía un personaje era lo mismo. Cada vez que hacíamos dos Bernabé, de hecho, había que taparse los oídos porque, como tú sabes, que las cabinitas de radio son más reducidas uh-huh. que un estudio de televisión. Cuando pegaba el grito de don Bernabé, ya tú sabes. ¿Cuánto vale ese famoso? Pues eso era una cosa... extraordinaria, Chori, yo creo que... Mira, es. Y Chori nos enseñó a sacarle un chiste a todo. Él mismo dice que le dedicaron el litoral allá en Mayagüez porque era la estatua más bajita. O sea, el costo de la estatua era la más pequeña. Así que por eso se lo dedicaron a él. O sea, no se dedicaron a ningún jugador de más de 5 pies y en esas cosas. Mira, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en el homenaje al gigante Chori Castro. Vamos.